Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos en primer lugar el criterio de divisibilidad por 4, que se define como: son los números cuyas últimas dos cifras terminan en 0 o son múltiplos del 4. Por ejemplo, el número 416, cuyas últimas dos cifras son el número 16, que es múltiplo del 4. Luego, para verificar, dividimos este número para 4 y obtenemos como resultado 104. Veamos otro ejemplo, el número 800, cuyas últimas dos cifras son 0. Luego, para verificar, dividimos este número para 4 y obtenemos como resultado 200. En segundo lugar, veremos el criterio de divisibilidad por 25, que se define como: son los números cuyas últimas dos cifras terminan en 0 o son múltiplos de 25. Por ejemplo, el número 275, cuyas últimas dos cifras son el número 75, que es múltiplo del 25. Luego, para comprobar, dividimos este número para 25 y obtenemos como resultado 11. Veamos otro ejemplo, el número 1900, cuyas últimas dos cifras son ceros. Luego, para verificar, dividimos este número para 25 y obtenemos como resultado 76. Y en tercer lugar, veremos el criterio de divisibilidad por 100, que se define como: son los números cuyas últimas dos cifras terminan en 0. Por ejemplo, el número 500, cuyas últimas dos cifras son ceros. Luego, para verificar, dividimos este número para 100 y obtenemos como resultado 5. Y como último ejemplo, tenemos el número 2400, cuyas últimas dos cifras son ceros. Luego, verificando, dividimos este número para 100 y obtenemos como resultado 24. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre números divisibles por 4, 25 y 100 respectivamente, como parte del curso de divisibilidad. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.